noticias es un dramático recuento del cercano colapso del que pudo ser víctima no solo el sistema bancario estadounidense, sino una nación entera, durante la crisis financiera de 2008. Nadie la vio venir, ni sabían cómo lidiar con el desastre cuando llegó. Esta película sigue a los líderes financieros del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Henry Paulson y Ben Bernanke, mientras tratan de proteger una economía vacilante y finalmente ofrecen un rescate sin condiciones, lo cual deja a Paulson preguntándose si los bancos prestarán el dinero o incumplirán su promesa. Hoy nos acompaña un especialista en el tema financiero, el licenciado Elías Hurtado Gómez, quien hablará de las repercusiones que tienen las instituciones de crédito en las economías internas y sus consecuencias en otros países. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre una película que nos lleva sobre temas de economía, fraude, lo que pasa en Wall Street. En fin, para esos temas nos acompaña el maestro Elías Hurtado, catedrático de la Facultad de Derecho y colaborador también de este espacio. Elías, bienvenido de este lado a Cultura del Derecho. Muchísimas gracias, Diego, al equipo de Cultura del Derecho y a todas las personas que hacen posible este gran, gran programa. Estoy muy contento de estar aquí como invitado y poder platicar con el público. Un tema que está todo el día y todos los días en nuestras vidas, pero que no llegamos a profundizar qué tanto nos afecta. Entonces, nos vamos a divertir mucho por acá. ¿Por qué elegiste esta película, el título incluso, Malas Noticias? ¿Y cómo se definen estos algunos elementos que nos has venido dando? ¿Cómo se define el rumbo de la economía en un país, en el caso de Estados Unidos, y bueno, en los países en general? ¿Y cómo afecta la economía de un país en otro? Mira, justamente es importante entender que estamos en una etapa, en una época de la globalización. Vivimos esta etapa en donde los medios masivos de comunicación pueden originar un gran, gran problema. Y lo mismo sucede con la economía. La economía se mueve junto con la globalización y también con las sociedades, ¿no? Hoy las cosas suceden muy rápido y las crisis financieras, justamente lo que queremos que entienda ahorita el público es que no se originan a lo mejor de manera global, sino se originan en algún país, pero los efectos son tan grandes que puede afectar la economía del mundo. No nada más afecta a la economía en particular del país donde se está originando esta crisis financiera. Ahora, ¿cómo en el caso de la película, cómo sucede este tema de la crisis económica y sobre todo para quienes están viendo? Porque decías, a veces no detectamos cómo influye nuestra vida, pero pues algunos quizá tengamos un crédito hipotecario o que damos un crédito por haber sacado nuestro automóvil o las compras que hacemos cotidianamente, pues vamos utilizando la tarjeta y eso nos va generando también una deuda. ¿Cómo afecta esto en nuestra vida cotidiana y cómo esta película puede verse involucrada en lo que vivimos día a día? Justamente en eso radica la película, ¿no? Primero, hay gente que conoce mucho estos temas. Nos tenemos que remontar a los Estados Unidos en el año 2008, donde sucede y donde se originó una vez más esta crisis financiera. Pero dijiste bien ciertos puntos. Todos tenemos un crédito hipotecario. Utilizamos tarjetas de crédito. Son temas que todos los días estamos inmersos en ellos y que no sabemos cómo enfrentarlos o cómo tratarlos. Pues justamente en eso va la película. Esta crisis se origina a raíz de los préstamos que se otorgan a las personas en Estados Unidos por un crédito hipotecario. Los bancos empiezan a ver que es sumamente atractivo para las personas empezar a comprar casas en el año 2008. Entonces empiezan a generar préstamos y tenemos que entender algo súper importante. Primero, tenemos dos tipos de bancos en el sistema financiero y en el sistema bancario del mundo. Los bancos comerciales, que son todos los que conocemos, que ustedes conocen en el día a día, pero en Estados Unidos además teníamos los bancos de inversión o una banca de segundo piso, como se le conoce, que son bancos que en específico van a financiar a estos bancos comerciales otorgándoles recursos para que puedan ellos entonces hacer préstamos. Entonces, esta película justamente nos lleva a eso. Gente interesada y sobre todo desesperada por adquirir entonces un crédito hipotecario. Bancos que empiezan a ver que se vuelve sumamente atractivo prestar dinero y cada vez con menos trabas. Y los bancos de inversión que dicen, oye, tenemos un gran negocio. Empieza a poner a disposición más y más crédito a la gente sin importar lo que muchos conocemos, el buró de crédito. Tener un buen récord o historial crediticio es importante siempre para otorgar un crédito. Financieramente,
Tú lo que haces cuando prestas dinero es que esperas que te paguen en algún momento. Pues imagínate entonces llevar este pensamiento a algo como la banca comercial o la banca de inversión a niveles de macroeconomía, ¿no? Y eso es justamente lo que sucedió en la película, que cada vez las trabas fueron menores y entonces la gente que no tenía a lo mejor la capacidad crediticia para comprar una casa en alguna zona muy exclusiva, se les empezaron a otorgar créditos. ¿Qué es lo que va a generar esto? Y por eso se le conoce como la burbuja hipotecaria, ¿no? Una burbuja que se genera y se hace alusión a una burbuja porque sabemos y esperamos que en algún momento reviente. Pues eso justamente sucedió con estas, con los créditos hipotecarios. Ahora, el papel del Estado, porque tú nos dices esta relación que se pudiera generar entre particulares, entre una persona que solicita un préstamo y el propio banco. ¿Dónde tiene que intervenir el Estado o cuáles son los límites que podría...? Justamente eso es lo interesante de tu programa, ¿no? Que podemos platicar entonces estos temas que a lo mejor quedarían sin entenderse muy bien y que la gente que hoy nos está viendo pueda lograr entonces entender las obras o las películas que estamos analizando. Y el Estado juega un papel importante. Tú sabes perfectamente que el Estado es el que se va a encargar, ¿no? Uh-huh. De materializar esta regulación que tendrían que tener todas las personas o en general la población que está dentro de una demarcación territorial. Pues aquí el papel del Estado es que por un interés, evidentemente, de obtener crecimiento en su economía, ¿no? De poder tener contentos a sus grandes empresarios, empiezan a entrar en una dinámica de desregularizar el sistema bancario, de permitir que, por ejemplo, los grandes banqueros no paguen impuestos, ¿no? Vemos el caso en concreto de esta película a Hank Paulson, que es el secretario del Tesoro, ¿no? Lo que a nosotros sería un secretario de Hacienda, por ejemplo. Vemos que él había ocupado un puesto de directivo en el banco de Goldman Sachs y que cuando él decide dejar su puesto en Goldman Sachs para convertirse secretario del Tesoro, o sea, imagínate entonces, primero soy el regulador o antes fui el regulado y ahora soy el regulador, pues conoces bien las dos vertientes. Entonces ahí es donde el Estado tendría que entonces empezar a regular este tipo de prácticas y no permitir, por ejemplo, que estos actores que algún día estuvieron del otro lado de la banca, que hoy ocupen los puestos de mando de poder hacer las normas, porque entonces ellos mismos conocen qué fallas o qué lagunas podría tener la ley en este caso, ¿no? Y en esta parte en la administración pública, ¿lo crees conveniente incluso tener estos límites de cuando ocupaste un cargo, quizá una restricción para después, a ver, fuiste secretario de Hacienda y luego eres asesor del banco, pues conoces la parte de adentro, en una situación quizá no proporcional o quizá no equitativa, ¿no? Y que eso es justamente lo interesante en la película, porque a nosotros a nivel Estado, ¿no? México, Estados Unidos, nos interesa que nuestra economía crezca, que podamos traer y entonces tener a la gente capacitada en los puestos correctos para que entonces así podamos traer grandes beneficios a nuestras economías. Y eso es justamente lo que sucedía. Si tú me preguntaras estrictamente, ¿tendríamos que regular esto y no permitir que estas personas ocupen los puestos de mando? En un punto muy, muy riguroso del derecho, yo te diría que sí, porque justamente caeríamos entonces en lo que estamos ya platicando. Conocemos cuáles son las vías en donde podríamos esquivar a lo mejor y nosotros tener grandes ganancias. Pero lo triste y justamente aquí, que es uno de los grandes temas de la película, que es la especulación comercial, habría que entender esta especulación comercial como no saber ¿qué nos depara para el futuro? Nosotros no podemos anticipar, y esto es un principio básico del derecho, primero viene el hecho y luego viene el derecho, esto es básico en todas las sociedades, es importante que entonces entendamos que las cosas van a ir sucediendo y tendremos que ir regulando a lo largo del camino. Y entonces, aquí es donde entonces sí podríamos hacer la crítica que el Estado no debería de permitir que estas personas ocupen puestos de mando importantes, ahora regulando, porque entonces ahí sí generas entonces un conflicto de intereses hasta cierto punto, ¿no? Vamos a tener que ir a una pausa, no se vayan. Estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película de malas noticias y nos acompaña el maestro Elías Hurtado. Ya veníamos un poco en estos escenarios en cuál es el papel de los bancos, esta relación del Estado, de cómo tiene que ir regulando, esta responsabilidad de cuando uno es funcionario público
y no pasar al sector privado, o viceversa, o las condiciones o los riesgos que se pueden enfrentar. Pero también me gustaría llevar este mensaje a quienes nos están viendo. Cuando vamos a solicitar, cuando queremos comprar una casa, pues igual queremos o buscamos un crédito, ¿cuáles son las bondades, pero también los riesgos que se corren en un momento determinado? La pregunta es magnífica, mi querido Diego, porque justamente entender al crédito en dos vertientes, buena y mala. El crédito se convierte primero en una gran oportunidad de crecimiento para las personas. Ojo, tener a tu disposición crédito te puede ayudar a ti a crecer en muchos sentidos. En un ámbito social, en un ámbito económico, ¿no? O sea, en general, el crédito, uh-huh, eso es lo que nos ayuda a financiarnos a través del tiempo, algo que no tenemos en ese momento la liquidez para comprarlo, ¿no? Entonces, dos conceptos importantísimos. Primero, liquidez. Y segundo, tener solvencia. No es lo mismo tener liquidez que tener solvencia. Yo puedo tener solvencia, ¿y qué quiere decir esto? Que puedo tener a lo mejor algún tipo de inversión para quienes gusten inversiones, o tengo cosas invertidas en casas, por ejemplo, y tengo solvencia porque puedo hacer frente a una obligación crediticia. Pero tener la liquidez quiere decir que tengo en ese momento los recursos para a lo mejor ya terminar con la obligación que yo decido contraer en ese momento. Entonces son dos conceptos importantes, y aquí entonces entramos al comentario del crédito. El crédito me va a dar una oportunidad de crecimiento, de financiarme para a lo mejor adquirir cosas y, lo que decíamos, subir en algún nivel social, económico, entrar, ¿no? Encajar, el crédito te permite esto. Pero ojo, para las personas que no saben utilizarlo, se vuelve peligrosísimo. Y peligrosísimo porque es justamente lo que la película intenta decirnos. El uso o el mal utilizado del crédito puede ser un verdadero riesgo, y es lo que comentábamos. Hay una analogía muy buena en derecho financiero que te dice: hoy el aleteo de una mariposa aquí puede estar generando un tsunami en el otro lado del mundo. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que las malas decisiones y la desregularización del crédito en algún país puede causar grandes estragos a nivel mundial con el uso del crédito. Empezar a utilizar nosotros de manera sin ninguna responsabilidad el crédito se puede entonces convertir peligroso. Primero, porque me va a traer problemas a mi ciudadano a nivel de buró de crédito y me van a dejar de prestar dinero. Y segundo, puedo generar un verdadero problema, un problema importante a nivel de economía o macroeconomía, y entonces eso sí se convertiría en un gran problema para un Estado, ¿no? Entonces es muy importante estas dos excepciones del crédito. El tema de la globalización y esta parte que tú retomas, ¿cómo afecta o cómo afectó en un momento determinado la crisis en Estados Unidos? ¿Cómo les puede afectar a nosotros? O quizá irnos más lejos. O sea, si hay una crisis en Hong Kong, pensando que también hay un banco, ¿afecta a México o pudiéramos parecer que estamos aislados completamente? Esa es la importancia justamente de entender la globalización dentro de la economía y de todos los procesos sociales, porque aplica para todo. La globalización lo que nos va a permitir, primero, los grandes y los medios de comunicación nos han permitido que las noticias corran de manera muy rápida, ¿no? Esa es parte de la globalización y del crecimiento que tiene la economía. Entonces, así es como lo que tú haces y el comentario acertadamente, una crisis en Hong Kong tendría que importarnos de igual manera en México, a pesar de que nosotros pensaríamos: oye, pues yo estoy hasta el otro lado del mundo, ¿a mí qué me importa lo que está sucediendo en Hong Kong? ¿Qué me importa lo que sucede hoy en Europa, en Rusia? No lo sé. Habrá casos en concreto que tendremos que analizar y de ver entonces que las crisis financieras son siempre mundiales. Una crisis financiera puede ser que se origine en un país, como en el año 2008 en Estados Unidos, pero esa crisis financiera afectará a todo el mundo por igual. ¿Por qué? La globalización permite justamente que el sistema financiero esté conectado en todo el mundo, que tenga una interrelación, una interdependencia. Entonces, esto hará que justamente los sistemas que están en Estados Unidos afecten a obligaciones que puede contraer alguien en otro país como Hong Kong o en México. Y eso sucedió en el año 2008. Quienes se acuerden, justamente en esa época pagaban el doble de intereses. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestros estados, en este caso el Estado mexicano, partes de las reservas que tiene, que establece nuestro Banco de México, nuestro Banco Central, justamente se hacen estas reservas en monedas extranjeras. El dólar es un ejemplo. Ahora, pensemos quizá en México en la figura del FOAPROA o estos escenarios en los cuales se está viviendo una crisis y el Estado, por un lado, el banco te está cobrando intereses, tú le pediste un préstamo, pero frente a las condiciones económicas, ahora sí que frente a la crisis que vive el banco, el Estado sale a recuperar. Y de pronto aquí surge el ciudadano y dice: bueno, ¿por qué nosotros tenemos que pagar las malas decisiones que se tomaron en un banco? O sea, ¿es correcto o no es correcto? O funcional incluso, o de no hacerlo el Estado,
sería, generaría un mayor riesgo para los ciudadanos que estamos? Si tú me preguntas, ¿es correcto o no es correcto? No es correcto. Desafortunadamente es el sistema en el que vivimos. Es el sistema que nos ha tocado enfrentar. Y entonces aquí es donde hay que entender perfectamente que el sistema financiero depende del uso correcto, desde el cliente que va al banco a pedir una disposición del crédito hasta los estados que se encargan de regular o de desregularizar los sistemas financieros. Justamente la mala utilización de las instituciones, como sucedió en Estados Unidos, hace que nosotros podamos hacer mucho más grande el problema, ¿no? Y que el ciudadano que a lo mejor fue imprudente y pide un crédito que de una casa que no le va a alcanzar para pagar porque su salario es lo mínimo, pues justamente el banco que decide aprobárselo también está en un error gravísimo, porque tú sabes que va a caer en algún momento en mora, que no te va a pagar. Y entonces eso es lo que sucedió en Estados Unidos, que empezaron a apostar y en Wall Street empezaron a apostar primero. Te presto dinero. La banca de inversión te dice, te doy más dinero a ti, banco comercial, para que prestes todavía más dinero. Entonces, si tú te dabas cuenta, en el momento en el que el cliente dejara de pagar, se nos venía abajo todo el sistema como sucedió. Y entonces, en cuestión, yo ya no te digo, y aquí es donde viene la globalización, Diego, en cuestión de horas se estaba derrumbando el sistema financiero de los Estados Unidos. Empezamos a ver cosas en la película como, aquí es donde viene la parte de globalización, es Christine Lagarde, que es la secretaria de Hacienda en Francia, le habla al secretario Hank Paulson del Tesoro en Estados Unidos y le dice, tus decisiones nos están afectando, Europa es un desastre. Tienen una relación después con los chinos donde le dicen, oye, por ahí se está corriendo el rumor que Rusia quiere vender todas sus acciones en otras de las empresas que vemos en la película, que es Freddie Mac y Fannie Mae. Y le dice, si deciden vender su posición de las acciones que tienen sobre esa empresa, se cae esto, ¿eh? ¿Y qué es lo que iba a generar y cuál era la preocupación del secretario del Tesoro en la película? Es que la gente empezara a desconfiar de los bancos. Porque en ese momento tú y yo íbamos a ir al banco a sacar nuestro dinero. Si yo empiezo a ver que se cae y que no me van a regresar mi dinero que yo tengo guardado ahí, voy y lo saco en ese momento y entonces prefiero tenerlo en mi casa, ¿no? Vamos a tener que ir a una pausa, pero regresamos, estamos en Cultura al Derecho. Llamar industria bancaria a la economía que promueven casas de bolsas e instituciones financieras en colusión con el gobierno es una rampante mentira. Porque no transforman ningún tipo de materia o bien. Más bien se benefician de manera perversa con las desgracias de la población en general. Please understand, ladies and gentlemen, inflation makes the rich extremely rich. The middle class will pay higher taxes and the poor will get poor because they're... Aquí algunos datos en México que apoyan nuestra idea. El salario. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la International Labor Organization, los trabajadores mexicanos son compensados muy por debajo del promedio mundial. Mientras que los empresarios mexicanos se quedan con el 70% del valor generado por sus empresas y retribuyen a sus empleados con el 30%, en el mundo esa proporción es mucho más equitativa. Pues los dueños se quedan con el 49%, dándoles a los empleados el 51% restante. Abusos corporativos y paraísos fiscales. Los mexicanos tienden a eludir impuestos con los tradicionales abusos corporativos. El uso de vacíos legales para no pagar impuestos o ilegalmente dejar de pagarlos. En 2020, por ejemplo, México perdió solo 817 millones de dólares de recaudación por el uso de paraísos fiscales. En cambio, perdió 11 veces más dinero por abusos corporativos. Los impuestos. Los hogares de ingreso alto y ricos no pagan los impuestos indirectos. IVA, IEPS y la Seguridad Social en proporción de su ingreso. Los impuestos indirectos representan el 39% de la recaudación total del país. Los principales impuestos en el país se cobran desproporcionadamente más a los estratos bajos y medios de ingresos que a los altos y ricos. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película Malas Noticias con el maestro Elías Hurtado. ¿Qué es lo más relevante de todo esto que ya nos has platicado? ¿Cuáles serían los elementos o lo más relevante que tú rescatarías de esta película? Lo más importante que tendríamos que rescatar entonces de esta película primero es malas decisiones tomadas por un Estado, ¿no? De regularización. Segundo,
¿Cómo la gente que conoce estos temas, banqueros o la gente que trabaja en Wall Street, que realmente hay que reconocer que son personas que tienen y estudian muchísimas cosas, mi querido Diego, porque saben de política, saben de movimientos sociales, ¿no? Entonces están informados en todo. La especulación también es eso, invertir y entonces meter dinero a algún bien o algún activo radica también que conozcamos qué hay detrás de ese activo, ¿no? Entonces rescataríamos eso de la película. Primero, gente que no está regulando bien un estado. Uh-huh. Dos, personas que están teniendo y que están lucrando sobre cosas que a lo mejor no siempre son correctas, ¿no? Y hoy hay muchas cosas en las que ustedes pueden invertir. Están de moda los NFTs, por ejemplo, ¿no? O invertir, como siempre, en casas de bolsa y en acciones y demás. Esto es muy sano y eso hay que rescatarlo. Al final de la película terminan diciendo que en el año 2010, después de la crisis financiera más grande que ha vivido el mundo y la humanidad, llegan a una cifra récord la gente o los agentes de bolsa. 133 mil millones de dólares es la cifra récord de Wall Street, de la bolsa más grande del mundo. Imagínate entonces cómo ganaron ellos de esta crisis financiera. ¿Quién fue el más afectado? Evidentemente, nosotros, los usuarios, los clientes que en ese momento perdieron sus casas, claro. Se perdieron empleos. Era un año electoral, además, en Estados Unidos. Entonces, por eso también, aquí otra crítica al gobierno es, no querían entrar a regular, no querían hacer este programa que sacaron llamado TARP para rescatar a los bancos, porque era un año electoral y podían perder votos. Quiero que vean justamente entonces todo lo que implica la economía y el sistema financiero. Llegar a una inversión radica que conozcamos de todos los temas que nos están entonces rodeando. No, eso es lo importante. Ahora, generalmente cuando uno está del otro lado de la pantalla, pues uno puede ser, si estás viendo un partido de fútbol, puede ser el director técnico y dar opiniones en política y demás. En tu experiencia o en tu opinión, ¿crees que se tomó la mejor decisión o pudo haber existido? Digo, desde luego era el secretario de Estado y no estamos en su camisa para poder tomar o estar frente a estas responsabilidades enormes, pero quizá a grosso modo, como espectador de la película, ¿crees que fue la mejor decisión la que tomó? La verdad es que llegan a tal presión, el secretario llega a tal presión que, primero, por la religión que él tenía o que él practicaba, no podía tomar medicina. Imagínate a la persona que se encarga de tomar las decisiones de un país como Estados Unidos, la economía más grande del mundo en ese entonces, que estuviera entonces teniendo que dudar de sus principios morales religiosos entre tomar un medicamento o no para dormir tranquilo. Él no dormía, Diego. Fueron días o semanas en los que él no dormía. Imagínate una persona sin descansar, ¿no? Y tomando decisiones de un país. Y no todos los días ves a un secretario de Estado que se esté arrodillando ante el Senado de un país pidiéndole ayuda, que los rescaten, que confíen en su decisión, ¿no? Y entonces empezamos a caer en un estado en el que desconfiamos de todo. Las propuestas que a él le decían de cómo rescatar a la banca, decía, no, eso nunca lo vamos a hacer, nunca vamos a nacionalizar la banca. ¿Cómo crees? Año electoral, vamos a perder votos, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que podríamos rescatar de esta película, ver la trascendencia de una toma de decisiones de una persona que tenga que llegar a un momento de llevar a juicio sus principios morales de la persona para tener que salvar una economía. Algo con lo que quieras cerrar, Elías, para quienes nos están viendo. Agradecerles, por supuesto, el espacio, lo celebro de verdad, y a la gente empezar a confiar en nuestro sistema financiero y en nuestro sistema bancario. Realmente esto va a mover nuestra economía, pero confiar también radica, y esta es la invitación entonces a un gobierno en el que otorguen esta confianza al usuario. Esto nos va a ayudar y nos va a ayudar a crecer como país. Muchas gracias. Elías, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Diego, que estén muy bien. Gracias. Y los invitamos a que nos sigan también en las redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como Cultural Derecho y en Twitter como Cultural Derecho. Y todos los martes estamos en Radio UNAM 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día.